gobierno nacional, regional y local tendrá que acatar esa voluntad popular y Cajamarca estaría blindada de proyectos mineros que pueden poner en riesgo el derecho colectivo al ambiente sano. Creo que el mecanismo para solucionar los problemas del municipio no es dividiendo la comunidad a través de una consulta, sino uniendo todos los criterios a través de audiencias públicas. AngloGold Ashanti ha invertido en los últimos 11 años cerca de 370 millones de dólares. Legalmente el derecho está adquirido, pero socialmente hay que trabajar más. Ellos vienen es acabar con nuestro territorio y de lo contrario uno sería meter nuestra propia vida y la de las futuras generaciones.